Al lado de Mario Alberto Kempes les habla Fernando Palomo. Amárrense los cinturones porque desde este estadio vamos a despegar para un partidazo de la Liga MX. El cuadro del Atlas se enfrentará al Necaxa. Te digo, Fernando, que son de esos partidos que uno no se los quiere perder. Ahí está de nuevo quedándose con la pelota. Ya le está viendo, se viene una oportunidad. Esto no le ha costado trabajo alguno. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Este pase tiene potencial. Y su tiro de esquina, la pelota pegado en uno de los del fondo. Tiro de esquina al centro del área. Formidable la tajada de este arquero ante la llegada de cabeza. Hay que tener reacción para poder agarrar esa pelota. Y hasta acá llegamos con esta acción. Ahí está el arquero para llevar tranquilidad. Y hasta ahí nomás, hasta acá llegó el ataque. Julio Furch. Y así patea. Y ahí lo tienen. Una buena compañía de seguros para este equipo. Fácil recuperación del balón. González. Se asoman y la ve clara. Pero la defensa reacciona muy bien. Ahora que tiene la pelota, a ver qué puede conseguir con ella. Ahí va avanzando con la pelota. Va por afuera. Si llega, le quedará buena para meter el centro. González. Lo quieren ganar. Están buscando el pase perfecto. Tapa la gente y sigue. Ahí está. ¡Golazo! ¿Qué hizo este muchacho? Apretó todos los botones. Le salió una joya. Vamos a ver la jugada de contra. Mirá, el bloqueo es malo. Aprovecha el equipo contrario ese regalito y marca. Ya está. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Qué manera de regalar la pelota. González. Esa pelota cruza el área y lleva fuego. Ganan los del fondo, ojo. Esa pelota es buena, cuidado. Un maravilloso bloqueo. Se viene y no deja de avanzar. Ha entrado con fuerza, envía la pelota lateral. Sandoval. De que puede mandar el centro, puede, pero... Corta bien esa pelota. Buen pase. Y así le pega la pelota. Esa pelota al travesaño. Lo tenía para empatar. No lo puedo creer, Marito. Es increíble, Fernando. Estaba solo delante del arquero. Luis Quintana. Sigue manejando la pelota pegadita al pie. Pero ahí está, la defensa logrando recuperar. Se va a jugar un minuto más en este compromiso.
Julio Furch. El árbitro que dice que hasta acá llegamos en la primera parte. 1-0. Este es el arranque del segundo tiempo. Vamos, señores, queremos ver más goles. ¡Qué espantosa esa barrida! Este le van a sacar tarjeta, seguro. Después de esa entrada, ve la tarjeta amarilla. Fácilmente se limpia del contrario. ¡Impresionante! ¡Simplemente impresionante! Rodrigo Aguirre, hay calidad de mágico detrás de ese pase. Bueno, lo han intentado, pero no puede ser. Ahí está el árbitro diciendo que es lateral. Ha tenido una muy buena primera parte, ¿no? Ha sido, creo, de lo mejor que le hemos visto en los últimos partidos. Hombre, ha hecho el gol y el equipo va ganando. ¿Qué más? ¡Qué buena pelota metido! Ahora se viene un saque de meta. Van a modificar las piezas en la cancha. Se abre camino sin problemas. Tiro de esquina, a ver si lo empatan. Tiro de esquina justo al corazón del área. Ha tapado muy bien esa pelota. Martín Nervo. Que llamen a los servicios de seguridad. Se ha quedado con la pelota, la ha robado. De aquí en más, 30 minutos le quedan al partido. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. ¿Será que se viene el gol ahora? Vaya providencial recuperación de pelota. ¿Y la pelota a quién le queda? ¡Ojo que tiene ganas! ¡Gol! Se frotaba las manos el arquero al engrosar en su lista estadística un número más a los arcos en cero, pero le arruinaron la fiesta, Mario. Sí, le arruinaron la fiesta, lo había hecho muy bien durante todo el partido, pero en los partidos termina cuando el árbitro toca el silbato final. Justo en ese momento lo convierte. Y la pizarra por ahora 1-1. Oportunidad para centrar. En 20 minutos se termina todo. La pelea y sigue en juego. ¡Ojo con esto! Posibilidad de la contra, ojo. Ahí mueve la pelota buscando también el espacio ideal para poder meter el pase correcto. Vaya gol que acaban de concretar. Estos hicieron una contra estupenda. Vamos a ver de nuevo, por favor, señor director, este contragolpe que dio un resultado esperado. La verdad es que acá le pega tan bien y tan fuerte que esta vez la fuerza pudo más que la técnica, ¿eh? A veces hay que usarlo también. Y ya hemos visto que era un golazo. ¡Le va a pegar! Muy buena tapada de Kerkiro. Uno para la tranquilidad de los últimos minutos del partido desde el córner. Y bueno, parece que los técnicos se pusieron a trabajar y hace un cambio cada uno. Y bueno, con esto se acaba. Fernando Mesa. ¡Gran pase, puede ser! Bien ahí para quedarse de nuevo con la pelota y en su propio sector. Y devuelve la bocha. Saque de banda, lo harán largo, se arma un barullo en el área.
Esto lo gritamos. Aldo Rocha. Ojo que se puede venir la contra. Parecía un ataque claro, se ha escapado. Y los visitantes en estos últimos 15 minutos de partido han dicho, acá estamos nosotros y la pelota es nuestra. La verdad que no sería nada raro convertir otro gol, porque aparte queda muy poquito tiempo para que termine el partido. Es un cambio adecuado, queda claro. Hace falta piernas frescas en la cancha para mantener el dinamismo. El cartelito que nos dice que le suman 2 minutos al partido. Llegó la bocha al área y la rechazan. Todavía tiene oportunidad para cruzarla. Rechaza el arquero y sigue el juego. Ha sonado el silbato, perdió el Atlas. La verdad que perder un partido así te cuesta mucho digerirlo, ¿eh?